¡Suélteme! ¡Ah! ¡Déjeme ir! ¡No! ¡No! Yo lo que siento es que usted va muy rápido y mejor deberíamos dejar que las cosas vayan pasando poco a poco, conforme va pasando el tiempo, nada más. Pero no es ir rápido, es hacer planes. Yo nada más le estaba diciendo qué va a pasar con la casa que íbamos a comprar, qué va a pasar con el viaje que íbamos a hacer, de que son proyectos nada más. Es precisamente eso. Parece que usted tuviera ya toda su vida planeada. Y yo ni siquiera sé qué es lo que voy a hacer mañana. Nada más deme un tiempo para respirar, para asimilar las cosas. Nada más, eso es lo único que le estoy pidiendo. ¿Asimilar qué? ¿Qué es lo que va a asimilar? No sé. ¿Qué te parece si nos quedamos aquí? Ay, sí, está muy bonito. Además tenemos vista al lago. Sí, quedémonos aquí. Tiene un nuevo mensaje. Wendy, soy yo. Bueno, llamaba para pedirle perdón porque yo sé que tal vez he sido un poco insistente con el tema, pero no ha sido mi intención así molestarla. Entonces, quiero que hablemos. Cualquier cosa, cuando oye el mensaje me llama. Bueno. Diego. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Diego! ¿Dónde está? ¡Salga! Aquí estoy. Ve lo que tengo. Démelos, son míos. Venga por ellos. ¡Démelos! ¡Son míos! Tranquilo que es aquí, ¿verdad? Ay, ¿verdad que sí? Y vieras que ya hace tiempos tenía tantas ganas de conocer. ¿Sabes qué? Deberíamos venir más seguido.
Sí, desde por sí nos queda cerca, entonces deberíamos venir la próxima semana. ¡Ay, sí, sí! Deme. Venga, ¿cuál? ¡Ay! Deme, por su culpa la gente cree que estoy loco. Pero es que es cierto. No, deme. Venga. Deme. Pero no así rápido, es hacer planes. ¿Qué va a pasar con la casa que vamos a comprar? ¿Qué va a pasar con el viaje? ¿Qué vamos a hacer? Yo ni siquiera sé cómo te voy a hacer mañana. Yo sé que tal vez he sido un poco insistente con el tema. Quiero que hablemos. Ay, mira, esta es la casa que yo quiero para nosotros. Vea qué bonita, con espacio para dos carros, el suyo y el mío. Aquí va a estar la casa de Fido, que va a ser la mascota de nosotros. Y vea, tiene bastantes cuartos para todos los hijos que vamos a tener. ¿No le gusta? Usted como que piensa mucho en su futuro, como que ya lo tiene todo planeado. Pues sí, ¿por qué usted no? Ay, ya, vamos a buscar la cartelera, ¿no es? Ya no los quiero, cógalos. Démelos, son míos. Sí, cógalos, cógalos. Ve, aquí están, aquí están. ¡Ay! Pero venga, venga, cógalos. Démelos, son míos. Aquí son están, míos. Na, 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 na. Démelos. Aquí. Démelos, ya. Démelos. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Dónde los puso? ¿Quién es este? ¡Démelos! ¡Se fue a dejar, es un loco! ¡Váyase! Mejor llame a... ¡Ella los puso ahí! ¡Váyase! ¡Ya! ¡Ella los puso por aquí! ¡Quite, quite! ¡Policía! ¿Dónde están? ¡Démelos! ¡Váyase! ¡Vengan rápido! Mejor vámonos a otro lado. ¡Vámonos! ¡Porfa! ¡Ay, no! ¡Qué susto, qué horror! ¡Está loco ese combo! ¡No, es demasiado! Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. ¿Se encuentra bien? No me pegue. No, por favor, no me pegue. No, tranquilo, yo no lo voy a pegar. Venga, siéntese. Ay. Ay. ¿Le duele? Sí. Uy, sí, lo tengo hinchado. Yo creo que lo mejor es que lo revise un doctor. No. Si quiere, yo llamo a un doctor para que... No. Un doctor no. Un doctor no. Primero tengo que encontrarla. ¿A quién? A ella. Ella los tiene. Ella se los llevó, pero no quiere devolvérmelos y son míos. ¿Pero qué fue? ¿Que le robaron algo? Sí, ella se los llevó. Pero... No sé dónde está. ¿Pero qué le robaron? ¿Qué fue lo que le quitaron? Y por culpa de ella la gente cree que yo estoy loco, pero yo no estoy loco. No, yo no estoy loco. Yo no estoy loco, no. Yo no estoy loco, no, no. ¡Yo no estoy loco! Estoy vacío. Ella se los llevó y me dejó vacío, sin rumbo. Si tan solo pudiera recuperarlos. ¿Qué? Mis sueños.
sabe lo que se siente estar vacío, sin sueños. Bueno, pues... ¿Usted tiene sueños? Sí, podría decirte que sí. ¿Y cuáles son? Bueno, yo sueño con terminar mi carrera, conseguir un mejor trabajo, viajar, tener una casa, una mascota. Sí, así eran los míos. Yo tenía sueños iguales a los suyos. ¿Dónde están? ¿Por qué no me regala uno? Yo no le puedo dar regáleme de mis uno. Sueños. ¿Dónde están? Eso le pertenece a cada persona. Yo no le puedo dar de mis sueños. Tal vez si usted se planteara nuevos sueños, dejaría de ser tan vacío. No, no, nuevos sueños no. Yo quiero los míos. Ella los tiene y no me los quiere devolver. Pero yo los voy a recuperar. Y así la gente va a ver que yo no estoy loco, porque yo no estoy loco. ¿La oyó? Es ella. ¿Dónde está? ¡Devuélvamelos, son míos! ¡Ey, pero espere! ¡Espere un momento! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se los voy a quitar! ¡Esos sueños son míos! ¡Démelos! Aquí están. Quítemelos. Venga, a ver si puede. Venga. Dígale que me los dé. ¡Que son míos! Pero... ¡Dígale! Pero yo no veo a nadie. Dígale que me los devuelva. ¡Dígale! Usted no entiende que ella no me puede ver. Dígale, ella está ahí. ¡Devuélvaselo! ¡Son de él! ¡Los tengo! ¡Recuperé mis sueños! ¡Los recuperé! ¡Son míos! ¡Ya los tengo! ¡Ah! ¿Quién es usted? ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjalo, por favor! ¡No! ¡No me lleve! ¡No quiero volver! ¡No! ¡Doctora, ya los tengo! ¡Dígale que ya los recuperé! ¡Yo no estoy loco! ¡Doctora, ya los recuperé! ¡No me lleven de regreso ahí! ¡Déjeme! ¡Cállese! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡Déjeme! ¡Ya no estoy loco! ¡Ya lo recuperé! ¡Doctora, no me lleve! ¡Dígale que no me lleven! ¡No me toque! ¡No deje que ella se me acerque! ¡Me los quiere quitar otra vez! ¡No me lleven! ¡Ya no estoy loco! ¡No se me acerque! ¡Por culpa suya creen que estoy loco! ¿Sabe qué? ¡Usted sí está loco! ¡Doctora! ¿Qué es lo que tiene él? ¿Qué le pasa? Él sufre de alucinaciones por una situación traumática. Hace un año perdió a su novia en un accidente de tránsito y estaban a punto de casarse. Desde entonces no ha podido superarlo.